En este primer acercamiento aéreo veremos cómo se encontraba el puerto de Timbúes previo al inicio de obras. En este segundo recorrido aéreo veremos cómo se inician los primeros trabajos de obra con imágenes de finales del año 2018. Recordemos que Argentina es el primer abastecedor mundial de harina y aceite de soja, el segundo exportador mundial de maíz y el tercero en granos de soja, además de exportar en gran cantidad productos como trigo, aceite de girasol, cebada y sorgo. En este último acercamiento aéreo veremos a ambas terminales portuarias ya operativas. La inversión que realizaron ambas empresas para instalar estas nuevas terminales suman un monto aproximado de 270 millones de dólares. Según datos del INDEC, en el año 2019, el sector oleaginoso cerealero aportó el 40% del total de exportaciones del país.